Muchas gracias. Primero que nada, first of all, to the people that speak English, sorry about that, but I'm gonna be giving the talk in Spanish. Al resto, voy a tratar de que mi acento no sea un problema y evitar cualquier lunfardo argentino para que sea entendible. Hace algún tiempo había estado escuchando hablar de un lenguaje de programación de muy bajo nivel que prometía permitir escribir código muy eficiente, sin memory safe, pero sin necesidad de tener un garbage collector. Y en mayo del 2015, Rust fue lanzado al mundo. Y cuando vi que Rust era 1.0, dije, está bien, es un buen número redondo, es un buen momento para empezar a ver si realmente hay algo acá, si las promesas que la comunidad está dando realmente tienen carne. No fue una buena experiencia, realmente me choqué contra una pared. Aunque la documentación era muy buena, leí el libro, los conceptos tenían sentido, realmente era, desde el punto de vista teórico, era realmente... tenía todo mucho sentido, pero cuando quise aplicar los conceptos, me chocaba contra la curva de aprendizaje, que era una pared. Y realmente fue un poquito frustrante. Lo dejé de lado por algunos meses, hasta que en las vacaciones tuve una semana en la que podía dedicarme a realmente aprender el lenguaje. En ese momento la experiencia fue mucho mejor. En el interín ya habían pasado 7 meses de mejoras al compilador, mejoras a la ergonomía del lenguaje, pero también una de las cosas que cambió es que tenía un proyecto en particular al que quise contribuir. En vez de simplemente escribir juguetes de código, empecé a contribuir un par de PRs de pull requests a Razer, una librería de autocompletado, que ahora, si alguno de ustedes está usando Rust y usa el RLS para autocompletado, atrás de escenas está usando Razer. Alrededor de esta época también es cuando escuché por primera vez hablar de pelear con el Borrow Checker. Y no recuerdo qué error era, pero recuerdo haber estado durante media hora mirando mi pantalla, tratando de entender qué es lo que me estaba diciendo el compilador. Y cuando finalmente entendí cuál era el problema, no me sentí inteligente, estaba enojado porque el compilador no me estaba diciendo cuál era el problema. En mi modelo mental del compilador, el compilador sabía cuál era el problema, pero no me lo estaba diciendo. Entonces, empecé a mirar al código de Rust y yo no tenía ninguna experiencia con ningún compilador del mundo real, pero estaba escrito en Rust. Entonces dije, está bien, abramos el capot y veamos qué hay acá, a ver si puedo cambiar cómo el compilador me está hablando. Y la gran ventaja que tenía es que como el diagnóstico es mostrado al exterior, era algo que podía usar grep para encontrar, podía encontrar dónde estaba definido. Entonces empecé a contribuir un par de pull requests muy pequeños para algunas... mejoras de calidad de vida para el desarrollo. Todo esto simplemente para mí. Y a lo largo del tiempo empecé a contribuir más y más hasta el punto en el que finalmente soy parte del equipo. De todos los que están acá presentes, ¿cuántos han usado Rust, aunque sea un poquito? Ok. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar sentados y ver un mensaje de error y decir, ah, está bien, es interesante, me ahorró un montón de trabajo? Ok, no todos, pero una gran cantidad. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la misma experiencia que yo al principio de decir, qué me está queriendo decir el compilador? Las mismas manos. Ok. Algo que es visible online es
Hay muchísima gente que ha tenido la experiencia de tener, de estar sorprendida de los mensajes de error que Rust da, pero lo cual me pone muy orgulloso y me pone muy contento que el trabajo que estamos dando realmente se ve, pero al mismo tiempo, hay muchísima gente que también ha encontrado la otra parte de esto no tiene sentido, esto me recuerda a C++, ¿qué me estás queriendo decir? Pero, y la realidad es que la realidad está en un lugar intermedio, es una distribución bimodal. Hay algunos errores que están muy bien preparados y hay algunos rincones del lenguaje, de la experiencia con el compilador que no es tan buena. Y esto es por muchas razones. Alguna es si estás haciendo algo muy difícil, que el compilador no tiene manera de leerte la mente, pero también hay cuestiones de todavía no hemos llegado a trabajar a eso, o tendrías que afectar a demasiadas partes del compilador para darte ayuda. Antes de continuar, lo que quisiera hacer es tener un vocabulario compartido. Para los que ya han usado Rust, seguramente han visto un error similar a este, probablemente no este, pero han visto un error similar, no sé cuánto se lee, bueno, está bien, un poco cortado, pero... esto es un mensaje de error. Si han escrito Rust alguna vez, han visto uno. Todos los mensajes de error tienen un tipo. Puede ser tanto un error como una advertencia, un warning. Y opcionalmente puede tener un código. Ese código es simplemente para una cuestión de documentación, es para permitirte googlear algo cuando tenés el problema. Todos los mensajes de error tienen una descripción. Esa descripción explica qué es lo que el problema es, de manera general. También tiene, te apunta en alguna parte de, apunta a qué archivo el problema ocurre, y tenés una ventana a tu propio código, en donde el compilador apunta dónde son los lugares donde encontró problemas. Estos lugares, internamente nos referimos a ellos como spans. Cada span es simplemente una ubicación en el código, un offset de bytes, y pueden ser, hay de dos tipos: primarios, que es donde el compilador encontró un problema, y secundarios, donde el compilador te quiere ayudar, te dice, o es aquí donde se originó el problema, o es aquí un lugar donde tenías que mirar para entender cuál es el problema. Y a veces es simplemente, en la mitad de los casos que este error ocurre, querrías mirar acá. Y también hay, todos los errores pueden ser extendidos con más partes que se ven de manera similar. Por el otro lado, esta es la experiencia de usuario. Por el otro lado, en la parte interna del compilador, no es simplemente un gran programa que hace todo al mismo tiempo. Cuando el compilador le damos una pequeña porción de código, lo primero que hace el compilador es ejecutar el lexer. El lexer agarra el archivo de texto, va byte por byte y va a generar tokens, que son las unidades fundamentales del lenguaje. Es simplemente cada porción del código es observada y genera un árbol de tokens. Esto que estoy mostrando abajo no es exactamente lo que el compilador entiende, pero es muy parecido. Teniendo ese stream de tokens, lo pasamos al parser. El parser no ve texto, ve los tokens, y lo que genera de eso es un AST, un Abstract Syntax Tree. Esto es la primera fase en la que el compilador trata de interpretar tu código. Y de eso genera expresiones. Esto es simplemente la definición mayor, pero si se fijan, hay un campo que es el nodo, el tipo de expresión. Esto es todo lo que el compilador entiende como Rust. Esto es todo lo que es Rust. Estas todas son todas las expresiones válidas.
En este paso, cuando el compilador le damos el código a la izquierda, lo que está en los comentarios, no sé si se lee, sí, son las expresiones que están vistas por el compilador. Y si notan, en la segunda línea, simplemente puse un literal, no puse la asignación let como una expresión, porque no es una expresión, es un statement. Los statements tienen que terminar con punto y coma, y una forma en la que pueden darse cuenta de que una asignación no es un statement, no una expresión, es con el error que da si se olvidan de poner punto y coma. De hecho, este es un error que podríamos mejorar y podría el compilador explicar lo que estoy diciendo. El siguiente paso es la resolución de nombres y la expansión de macros. Estas son las macros literales, no las macros procedurales, que son las que estuvieron viendo con David ayer. Pero es el momento en el que se fija si esta variable existe, este método existe. El paso siguiente es la transformación del AST, el árbol que es abstracto, a un árbol distinto que tiene información más orientada a Rust en particular. Tiene información, sabe que cualquier bloque, que todas las expresiones tienen un tipo. Y ustedes pueden ver esto simplemente llamando al compilador con este flag y va a generar el mismo código que ustedes le dieron con comentarios de una pequeña porción de la información que el compilador tiene. Luego de este paso es el chequeo de tipos. Con el chequeo de tipos simplemente el compilador mira en todas las expresiones y se fija que realmente encajen, y si no encajan te da un error. Luego está el chequeo de privacidad, simplemente saber si desde este punto se puede acceder a otro. Y el chequeo de lifetimes. No lo voy a traducir, análisis de vida no suena bien, así que el resto de la charla voy a seguir usando lifetimes. En este paso, el compilador trata de ver, de asegurar que el código que escribiste realmente es válido. Luego de esto, el Rust genera el código de LLVM y se lo da el LLVM para que haga su optimización. Y finalmente, linkeo genera el binario final. Todos estos pasos no necesariamente ocurren secuencialmente, la base del código está cambiando constantemente, pero en cada uno de esos pasos puede fallar. Y en la representación en el código es muy similar a la lista, es más una dependencia en diamante, pero si van al repositorio de Rust van a encontrar todos estos directorios. Sabiendo esto, voy a cambiar de cambio por un segundo y hablar más de cuáles son los principios que tratamos de seguir con la creación de los diagnósticos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? ¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales que tratamos de seguir? Primero que nada, queremos tener errores que tienen sentido. Si son errores genéricos, perfecto, tratamos de dar un error que en aislación sea entendible por la persona que lo esté leyendo. Un buen ejemplo sería el error 308. Diste un tipo, esperaba otro. Este es un error muy común, pasa todo el tiempo, es un error genérico, no necesita demasiado contexto. Sería difícil quitar información de esta pantalla y seguir siendo útil. Lo siguiente que intentamos es tener errores muy bien enfocados a casos comunes. Por ejemplo, este código es este es un error de Rust, creo que es 1.07. Y si se fijan, es un poco genérico, no dice mucho. Ese mismo error hoy es un error 308, es un error de tipos. El bloque tenía que resolver a useSize y no resolvía porque no tenía ningún return type, ninguna expresión de retorno. El error ahora es muy específico, se fija, hubo un error de tipos en la expresión final y
te explica incluso cuál es la solución, sacar el punto y coma al final. Querría dar otro ejemplo usando lifetimes, voy a tratar de pasar rápido con esto, pero este código tiene un error. Les estoy haciendo un poquito de trampa porque es más difícil de verlo en la pantalla así, pero este es el error que solíamos dar y este es el error que damos ahora. Lo que pasaba en el código es no podés tener dos variables entrando, dos variables como argumentos a una función y devolver con lifetimes distintos y devolver uno u otro dependiendo de una condición. Todos los lifetimes que devolvés tienen que estar atados al mismo lifetime. Ahora el error al menos explica eso de manera concisa. Acá hay otro error que también es, este es un error muy común. Esto es lo que solíamos dar. Por cierto, esta pantalla sigue dos pantallas más para abajo. El error que damos ahora es este, que sigue no siendo perfecto, pero el problema original es que el trait, la función en el trait, los lifetimes en la función en el trait son distintos a la implementación. Hubo un error. Este es un ejemplo, es un buen ejemplo de algo que podríamos mejorar y que ya hemos mejorado, pero que podríamos mejorar más. La siguiente pata, el siguiente pilar es recuperar de estados de errores. Si volvemos a esta lista, cada uno de estos pasos puede fallar por motivos distintos. Es muy común, si han escrito Rust hace algún tiempo, era muy común escribir una porción de código, tenías un error de sintaxis. Arreglás el error de sintaxis, el nombre de la variable estaba incorrecto. Arreglás el error de la variable que estaba incorrecto, volvés a compilar y ahí te dice, los tipos están incorrectos. Bueno, solucionás eso y finalmente te das el lifetime analysis te da 4.000 errores y te das cuenta que lo que estás tratando de hacer en realidad no se puede representar en Rust. Esa es una muy mala experiencia. Entonces, algo de lo que tratamos de hacer es recuperar de estados de errores y decir, recuperar en un paso y en el paso siguiente asumir que estaba todo bien. Para dar un ejemplo, acá hay una función que estoy definiendo en Rust como externa que puede ser utilizada en C y la estoy definiendo como variádica. Pero las funciones variádicas en Rust no pueden ser definidas, solo pueden ser consumidas. Entonces el error, Rust solía simplemente llegar a esos tres puntos y fallar y no funcionar más. Con un cambio muy pequeño, aceptamos eso, lo ignoramos a partir de entonces, generamos la función como si nada hubiera pasado y el resto de tu código sigue siendo chequeado. Entonces evitamos ese tener que recompilar muchísimas veces hasta finalmente llegar a encontrar un punto en el que no, el que te trabas. Y el siguiente paso es esconder errores, algo que también pasa cuando empezamos a permitir código incorrecto ir a las siguientes fases. Había errores, había un efecto cascada en los errores. Era muy común tener un solo error que en realidad generaba 15. Un ejemplo de esto sería esta porción de código. Hay una tupla de tres elementos en la, a la que estamos asignando, pero le estamos asignando una tupla de dos elementos. Hasta hace muy poco estábamos dando este error. Son cuatro errores, tres son completamente inútiles. Cuando solucionan el primero, los otros tres desaparecen. Entonces, ahora lo que hacemos es esconder esos errores. Estas cuatro cosas que hacemos es precisamente para tratar de mejorar la experiencia de cada usuario. Pero hay una quinta cosa que tratamos de lograr. No queremos tener simplemente errores, buenos errores para decir, miren qué lindo el trabajo que estamos haciendo. No, miren, no es para hacer, no es simplemente una cuestión de calidad de vida, pero es también porque
es muy difícil escalar, explicarle a la gente, enseñarle a la gente. Nosotros queremos que Rust C sea el primer tutor que tiene. Si tener ir a un meetup, a un workshop y estar con 10 personas y tener un tutor es perfecto, pero eso no escala. Para tratar de escalar, hay dos cosas que tratamos de hacer. Una es mejorar la ergonomía misma del lenguaje, permitir cosas como non-lexical lifetimes, match ergonomics, simplemente aceptar más código. Y la otra cara de esa moneda es hacer que el compilador no te grite, sino más bien que te esté tratando de ayudar. Esto pueden ver, hay otra gente que también piensa de esta misma manera, por suerte. Y una de las cosas que pueden ver, algo que escuché en algunas de las charlas con gente de acá, es probé el compilador y hace 6 meses y tuve una experiencia terrible, las probé ahora y fue mucho mejor. Y por suerte eso es algo que muestra la importancia del trabajo que hemos estado haciendo. Queremos que el compilador no solo te diga errores, sino también que te dé sugerencias de cómo ayudar, cómo corregir tu error. No queremos que esté todo en fuego y digas, bueno, voy a estar trabajando. No queremos que el compilador te esté gritando, está todo mal. Queremos que sea una experiencia agradable. Para que se den una idea del trabajo que hemos hecho para este código, estos son los errores desde 1.0 hasta hoy. Es un error muy sencillo, es un error de tipo, pero así es como se veía en 1.0. Y a lo largo del tiempo ustedes pueden ver que fuimos iterando para tratar de lograr cambios a veces sutiles, a veces muy pequeños, pero que ayudan a que el mensaje en general sea entendido. Todo esto que les estoy contando no es para, de vuelta, no es para decir miren cómo hicimos la tarea o miren qué lindo que es o miren qué buenos que somos. Es parte de una filosofía. Así como la comunidad es muy acogedora, el compilador también tiene que serlo. Y esto es un esfuerzo que simplemente por gente como uno, cualquiera de ustedes acá, yo lo que me gustaría que hagan cuando salgan de acá, cuando vean un error que no entienden, escriban documentación, levanten un ticket en GitHub, si tienen el tiempo, contribuyan. El compilador es simplemente otro codebase, es una aplicación grande, pero es una aplicación en sí, no es mágico. No es tenemos código, tenemos un binario en el medio, magia. Es algo que cualquiera de ustedes puede empezar a contribuir. Yo empecé a contribuir en Rust menos de 6 meses después de haber empezado a aprender el lenguaje. Y realmente aprendí Rust con el compilador. La comunidad los va a ayudar. Hay muchísimos recursos. La forja de Rust Forge, forge.rustlang.org es un recurso muy importante. Tiene muchísimos links a información. Tiene información de... hay un libro sobre el compilador que les va a permitir navegar el codebase, ver cómo es el proceso de contribuir. Hay un montón de recursos para poder contribuir al compilador. También hay foros, hay distintos chats que pueden usar, ya sea en IRC, pueden usar Zulip, pueden ir a Discord. Siempre hay gente de los equipos disponibles para ayudar. También, incluso si tienen algún caso de uso que no ven representado, hacer un RFC, una... Request for Comments, una propuesta de un cambio para el lenguaje, ya sea de la ergonomía, del lenguaje en sí, o de cómo funciona internamente, pueden hacerla.
Finalmente, quiero recordarles, no es difícil contribuir al compilador. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Yo no tenía mucha experiencia y realmente es muy satisfactorio. Y esto de hacer que el compilador actúe como un tutor requiere a veces muchísimo trabajo, pero es muy importante. Y no solo para la experiencia de la gente que ya está usando Rust. Es muy importante para la gente que va a usar Rust. Un lenguaje de programación que no tiene una rampa para atraer gente, nuevos desarrolladores, es un lenguaje que va a, no quiero usar la palabra morir porque es demasiado fuerte, pero no va a crecer. Es súper importante y son muchísimos los lenguajes que ahora están haciendo este tipo de cosas, y realmente quisiera que Rust siga teniendo los casos en los que los errores buenos ocurren más seguidos y los casos en los que los errores malos ocurren sean menos seguidos. Y como evidentemente hablé más rápido que cada vez que practiqué, les doy las gracias por haberme escuchado, y si tienen preguntas.